Ay, 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 pues pásele, pásele, que sí hay. Doña Carmela, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le grita a los clientes? Pásele, pásele. No, pásele, aquí estamos. Pásele, que sí hay. Todavía. Eso, oigan, pues me encuentro desde Carnitas Carmela, también muy famosísimas en el municipio de Calvillo. Famosas por tantos años que tienen y famosas por riquísimas que están. ¿Cómo está, doña Carmela? Bien. Oigan, platíquenos acerca del mercado. Sabemos que ya tiene 16 años que se hizo. También lo conocemos como el Mercado Nuevo. Desde que estaba usted en la calle del hambre, vendía. Díganos, ¿qué diferencia sintió de estar allá a estar aquí? ¿Cuántos años duró vendiendo en la calle del hambre? Yo duré 25 años. Mi suegro duró como otros 30 años. ¿Como 30 años? Sí. ¿Qué cambio sintió cuando les dice el presidente, ¿saben qué? Les vamos a hacer un mercado de comida. Sí, se pusieron de acuerdo, no les gustó, nadie quería ir de allá. Bien, ¿lo hicieron como por limpieza o por qué motivo? Por limpieza y por que no te muevan, porque cada vez que entra un presidente, te tienen que mover de lugar. ¿Los cambiaban los puestecitos en la calle anterior? Ah, ¿los cambiaban? Sí. ¿Cómo era? Platíquenos cada esa dinámica. Cada presidente, tiene su de este lugar a donde te va a mandar, como allá nos pusieron. En la calle del hambre, que para que no nos viéramos, porque daban muy mal aspecto. Pero hasta hicieron una barda y ni con la barda se detuvo, estuvo más bueno allí. O sea que estuvieron cambiándolos de calle en calle. ¿Cómo inicia la historia de ustedes, de los vendedores ambulantes? ¿Cómo decidieron poner, digamos, como un tipo tianguis de comida? Porque eso era un tianguis de comida. ¿Cómo se fueron organizando? No, pues yo no estaba allí. Yo cuando yo entré a trabajar, mi suegro era el que tenía el puesto. Era él el que vendía y todo. Yo nomás entré como su ayudante. Ah. Como ya él falleció, pues yo me quedé ahí. ¿Y no se llamaban Carnitas Carmela? No. ¿Cómo se llamaban en aquel entonces? Carnitas El Güero. El Güero, Carnitas El Güero. Carnitas. ¿De qué año estamos hablando o de hace cuántos? Hace como unos 35 años. Hace 35 años. Sí. Y acá la nuera ganona sabía cómo se hacía la machaca, el movimiento. No, pues el marido es el que sabe, yo nomás sé venir a venderlas. Usted nomás las vende. Yo nomás las ¿A qué hora se levantan a preparar las carnitas? Las carnitas se levantan a las 4 de la mañana y acaban a veces hasta las 6 de la tarde de todo el trabajo que De tienen. Todo el trabajo. Sí. Ok, pues miren, ellos son Carnitas Carmela y lleva el nombre por hacerle honor a usted. Por mí. Así le puse. Eso. Ok, bueno, pues ya nada más, aquí está pues este negocio ya con más de 30, 40 años. ¿Cuántos años, doña Carmela? Yo tengo 35 años vendiendo. 35 años a su nombre de Carmela. Sí. Más los que tenía su suegro. Tenía mi suegro como unos 40 años, yo creo. Imagínese nada más. Antes de mi suegro también era el abuelo de mi marido. Pues un negocio que sin duda alguna ha pasado de generación en generación. Seguramente también la familia de doña Carmela ya sabe la receta y también estarán llevando muy en alto el nombre de Carnitas Carmela.